Provinciales aquí en Balcarce y Pellegrini, en donde van a leer un acuerdo, una nota al respecto de esta movilización que marca todo el reclamo unánime. Se pueden ver diferentes familiares de Wilstermann caminando aquí al frente. Se puede ver el hermano de Joaquín hace poco en el barrio Arroyito, también familiares de Jonathan Plantés, de Gonzalo Molina, entre otros. Esto está sucediendo en este preciso momento, que participan de esta movilización en la ciudad de la Rosa, en vivo y en directo. Esta gran convocatoria mostrando por qué no van a decir que se marcha por la paz. Llevan adelante los familiares de víctimas
así llegando a la puerta de los tribunales provinciales de la municipalidad este documento. Buenas tardes. Por favor, le pedimos en esta parte de la escalinata, dejamos a los familiares, ¿sí?, que han perdido una víctima, un familiar. Le pedimos acá en esta parte que puedan hacer lugar. Pase, pase la gente. Sigan para el otro extremo. Por Montevideo. Quieren ser un poquito para Montevideo, por favor. Así tenemos lugar para todos los que se han acercado a esta tarde. Queremos agradecer a los vecinos, a las vecinas, agradecer a los comerciantes, a la familia, a los amigos que se han acercado para ser parte de una transformación en nuestra sociedad por un pedido de paz, un pedido de justicia. No nos olvidemos qué es lo que nos convoca esta tarde en este lugar, que es un pedido de paz, de justicia, que podamos participar todos, respetarnos, sin violencia, una Rosario sin violencia, una Rosario justa para todos, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros abuelos. Que se han acercado a este lugar para expresarnos por la paz, por la justicia, por la verdad, para nuestros vecinos, para nuestra familia, para nuestros amigos. Un fuerte aplauso para que Rosario escuche que en este lugar se levanta un clamor por justicia, por verdad. Fuerte, fuerte. Gracias a los comerciantes, a los amigos que se han acercado a este lugar. Justicia, 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 justicia por nuestros jóvenes, justicia por nuestros niños. Justicia por nuestros abuelos. Justicia para nuestra nación. Justicia. Muy buenas tardes a todos. Parte del propósito y del sentido con que nos encontramos en esta tarde para expresar el dolor que sentimos, para abrazarnos también, y también queremos levantar en esta tarde nuestros ojos al cielo y pedir a Dios que sane nuestra tierra. Así que humildemente en esta tarde queremos alzar nuestros ojos a nuestro Señor, y lo queremos hacer no con una bandería religiosa, no queremos hacerlo desde una perspectiva de proselitismo, sino que queremos hacerlo en una búsqueda espiritual para que el Señor nuestro Dios nos mire con favor. Así que yo voy a elevar una oración juntamente acá con el obispo. Quiero invitarles que, como un gesto, aquellos que voluntariamente así lo sientan hacerlo, como un gesto de levantar nuestros ojos al cielo, tal vez podemos levantar una mano al cielo ahora y decir de este modo: Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Y oramos en esta tarde de acuerdo. Venimos a ti y nos humillamos ante tu presencia, reconociéndote Dios grande, santo, todopoderoso, eterno, pero también nuestro Padre, nuestro Papá de misericordia y de amor. Y oramos unidos, Señor, porque nos duele lo que pasa en nuestra tierra. Señor,
Vemos acá tantos que han padecido pérdidas tremendas de seres queridos, que se los ha llevado la inseguridad, y nos acordamos, Señor, que el Espíritu Santo es el Consolador. Así que nosotros queremos pedir por todos nuestros hermanos que están en dolor, para que en esta tarde derrames consuelo del cielo sobre sus vidas. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre la vida de estos nuestros hermanos. Y oramos pidiendo en el nombre de Jesús que cesen los homicidios, los delitos violentos, las balaceras, los ajustes de cuenta, los arrebatos, las extorsiones, que descienda la criminalidad. Rechazamos en el nombre de Jesús el delito organizado, el narcotráfico. Oramos, Señor, pidiendo que desbarates a las organizaciones delictivas en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, de acuerdo, que venga tu reino, y nos acordamos que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Y oramos, Señor, frente a este tribunal, para que en nuestra tierra haya justicia, que los que delinquieron paguen. Pero también oramos para que haya una justicia para que rehabilite aquellos que han caído en el delito, en el nombre de Jesús. Oramos para que retroceda la miseria y la desigualdad. Oramos en el nombre de Jesús para que en nuestra tierra los aires espirituales, la atmósfera espiritual sea transformada. Y nosotros, al ponernos de acuerdo a orar, oramos para que haya una atmósfera de paz en nuestra tierra. Oramos por las autoridades. Señor, hoy venimos con un reclamo ante las autoridades. Y Señor, creemos que no están a la altura de las circunstancias. Pero oramos para que los ilumine, Señor. Oramos para que haya una impartición de justicia justa y a tiempo. Oramos para que haya un trabajo social. Oramos para que las fuerzas de seguridad defiendan a la población. Oramos en el nombre de Jesús para que en nuestra tierra haya trabajo. Oramos en el nombre de Jesús para que Rosario vuelva a ser conocida como una ciudad de trabajo, de gente buena, una ciudad de familia, una ciudad donde los niños crezcan en hogares donde se los ame y se los valore. Oramos para que las calles y las plazas de nuestras ciudades sean lugares seguros, donde los ancianos y los niños puedan circular con libertad y con alegría. Oramos en el nombre de Jesucristo por una ciudad solidaria, donde me importe el prójimo, donde no miremos con indiferencia, sino que aprendamos que nuestro prójimo es valioso. Oramos para que aprendamos a amar al prójimo. Señor, hoy oramos y pedimos que nos mires con favor y con misericordia. Ten misericordia de nosotros y obra en favor de Rosario, de Villa Gobernador Gálvez, de Pérez, de Capitán Bermúdez, de Baigorria, de San Lorenzo, de Beltrán, de Barlucea, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, porque creemos en tu poder, creemos en un Dios sobrenatural y milagroso, y pedimos por la gracia de la cruz que nos permite acercarnos a tu presencia. Y te pedimos, Señor, que sanes nuestra tierra. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Fuerte el aplauso. Este es un aplauso de libertad. Los libres del mundo están en este lugar para clamar por libertad y por justicia. Nuestro arzobispo, Monseñor Eduardo Martín, hubiese querido estar acá en esta noche y abrazar a cada uno de ustedes. Por un compromiso ya tomado con anterioridad no ha podido hacerlo, pero me ha pedido
que en su nombre eleve esta oración a Dios, asumiendo también el clamor de todos los que estamos acá en esta noche. Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de la Historia, tú eres el principio y el fin de todo. A ti te pertenecen el tiempo y la eternidad. Sabemos que sin ti nada podemos hacer. Por eso venimos a ti, cansados y agobiados por la violencia e iniquidades que nos asolan, embargados de dolor por tanta sangre derramada, especialmente de niños y adolescentes que han visto troncadas injustamente sus vidas y de tantas familias destrozadas por esa violencia irracional. Aprisionados por el miedo que nos paraliza y no nos permite desarrollarnos libremente y expresarnos con tranquilidad. Necesitamos tu ayuda y tu auxilio. Mira el sufrimiento de tu pueblo. Ten compasión de él, como lo tuvo Yahvé al ver la opresión de su pueblo en Egipto bajo las garras del faraón, como la tuviste sobre Jerusalén, cuando lloraste sobre ella y le diste tu vida para salvarla, aunque ella no te supo reconocer. Nos dice el profeta Isaías: con sus espadas forjarán arados, podaderas con sus lanzas. Por ello te pedimos que toques los corazones de los que empuñan las armas, para que esos hierros sean transformados en herramientas constructivas y no más en instrumentos de violencia y de muerte. Pero sobre todo, te pedimos que pacifiques los corazones violentos, que puedan descubrir que hay otro modo de vivir y resolver los problemas y las desavenencias. San Pablo nos dice en la primera carta a su discípulo Timoteo: ante todo te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad. Por eso te rogamos que todas las autoridades, para que tú las ilumines con la luz de tu espíritu y tengan la inteligencia, la visión adecuada de toda esta realidad, y así puedan tomar las medidas valientes, prudentes y sabias, puedan poner fin a esta dolorosa situación. Dales el coraje de enfrentar el delito, que no claudiquen en la búsqueda de la paz, de la verdad, del bien y de la justicia, que no se amedrenten por presiones o intereses espurios y solo busquen el bien común, que no trancen con el delito, que con firmeza defiendan a todos, especialmente a los más débiles, y así podamos vivir en paz y tranquilidad. Aleja de ellas toda tentación de connivencia con la causa de estos gravísimos males que padecemos. Te pedimos también, Señor, por las familias afectadas por la muerte de sus seres queridos, que en ti encuentren alivio a su dolor y dales tu consuelo. Suscita en sus corazones el espíritu de perdón y aleja de ellas los malos deseos de venganza o de tomar justicia por su propia cuenta. Que todos entendamos que la única cadena más fuerte que el odio y que la muerte es la cadena del amor que es paciente y servicial, que no tiene envidia ni hace alarde, ni se envanece, que no procede con bajeza, ni busca su propio interés, que no se irrita ni tiene en cuenta el mal recibido, que no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Que María, Madre del Salvador, que dio a luz al Príncipe de la Paz, interceda ante su amado Hijo y nos traiga la paz, y así encuentre todos los corazones abiertos para recibirla. Amén. Oremos por el eterno descanso de todas las víctimas de la violencia. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que por la misericordia de Dios, las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz. Amén. Por la Iglesia Católica, Evangélica, los familiares y víctimas de inseguridad, las madres territoriales y las organizaciones sociales. ¿Dónde está tu hermano? Su sangre clama al cielo. Frente al sufrimiento y el dolor de tantos, hoy nos sentimos interpelados por esta pregunta que nos saca de nuestra indiferencia. Hoy marchamos unidos porque tenemos la necesidad de expresar nuestro dolor por la terrible situación de violencia
en que está sumida nuestra sociedad. Nos duelen los homicidios, las balaceras, los arrebatos, la violencia contra el prójimo, la desvalorización de la vida. Nos duele que maten a los pibes del centro y a los pibes de los barrios. Nos duele el narcotráfico y el lavado de dinero. Nos duele la corrupción. Reclamamos pacífica pero enérgicamente a todas las fuerzas políticas de nuestro país, de nuestra provincia y de nuestras ciudades, a los tres niveles del Estado, nacional, provincial y municipales, a los tres poderes del gobierno, al gobernador de la provincia, a las autoridades de las cámaras de senadores y diputados de la provincia, a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, al fiscal general y fiscales regionales del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, a los intendentes de nuestras ciudades y miembros de nuestros consejos municipales. Exigimos a los senadores y diputados nacionales la creación de nuevos juzgados federales y fiscalías, defensorías y unidades especializadas para combatir a las organizaciones del narcotráfico, el lavado de dinero y la trata de personas. Asimismo, al Estado Nacional, al Procurador General de la Nación, la designación de los fiscales y funcionarios para las áreas en vacancias, así como también dotar con los recursos necesarios tecnológicos, humanos y científicos para el eficiente desarrollo de su tarea. Exigimos al gobernador y a su gabinete una acción más decidida, operativa e integral para combatir la inseguridad provocada por las organizaciones criminales y la injusticia social. La confección de un listado de temas prioritarios a ser tratados en el periodo de sesiones extraordinarias, entre ellas la designación de los fiscales regionales titulares. Tenemos la convicción que el Estado debe dirigir el accionar de nuevas fuerzas de seguridad en prevención e investigación. Necesitamos un cuerpo profesional con conducción política institucional, así como también hacer una gran inversión en la tarea de inclusión social, con la educación, el deporte y la cultura, apoyando las iniciativas de la comunidad. Debe ser prioridad del Estado prestar atención y auxilio a las víctimas de los delitos violentos y a sus familiares, escuchando sus reclamos y necesidades y garantizando los recursos y herramientas en los dispositivos de atención a las víctimas. Exigimos a la legislatura provincial no priorizar las vacaciones y agilizar el tratamiento de los proyectos de ley relativos a la renovación de la fuerza policial y su control, así como una ley de seguridad ciudadana e instrumentos que garanticen el desarrollo humano integral que la ciudadanía reclama en el presente, y fundamentalmente la modificación inmediata del sistema de control del Ministerio Público de la Acusación que garantice las divisiones de poderes. Exigimos a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe el apoyo, acompañamiento y la autonomía para las investigaciones estructurales contra el crimen organizado y el complejo que impulsan unidades fiscales del Ministerio Público de la Acusación, así como también la celeridad para la respuesta de temas que están a su análisis y resolución, no dando lugar a la especulación política institucional que ellos podría llevar. Exigimos a los intendentes una gestión orientada al desarrollo humano del hábitat y el urbanismo, de los sectores populares y de los barrios. Es necesario un verdadero trabajo en red con las organizaciones sociales, ONG y religiosas, comprometidas con el trabajo comunitario. Los estados locales deben asumir el compromiso de invertir en políticas públicas
referida a las adicciones que padecen muchos de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Necesitamos equipos locales de niñez que den una respuesta eficaz y proporcional de la demanda. Exigimos al Consejo Municipal una mayor presencia y cercanía en los barrios de nuestras ciudades, más allá de los periodos. Exigimos a los tres niveles de gobierno la creación de trabajo genuino, volcando todos los fondos necesarios para crear un programa de construcción de viviendas populares y mejoramiento del hábitat, mediante el cual el Estado genere miles de puestos de trabajo. Pedimos a la sociedad toda que ante la difícil situación actual hagamos un esfuerzo especial para acrecentar nuestro compromiso solidario con el prójimo, superando la cultura de la indiferencia y el individualismo que tanto se ha extendido en nuestra comunidad. Procuremos superar la grieta y borrar y barrera de rencor e intolerancia, transitando hacia el diálogo y la comprensión del que es diferente a nosotros. Hoy alzamos nuestros ojos al cielo y clamamos humildemente el favor de Dios para pedir que venga tu reino sobre nuestras ciudades, tu reino de justicia, paz y gozo, para que podamos volver a caminar con libertad por nuestras calles. Que se escuchen la risa de los niños y de los ancianos en las plazas y los parques. Que seamos una comunidad de corazón solidario, de familias contenedoras, con una cultura del trabajo. Hoy volvemos nuestro corazón a ti, Señor, pidiendo, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos y para los que se convierten de corazón. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Salmo 85:9. Damos fuerte aplauso. Los libres del mundo, los libres de Argentina, levantan un aplauso solidario por la familia del dolor, porque Dios hace justicia al agraviado, porque los cimientos del trono de Dios son justicia y son verdad. Amén. Vamos a hacer la suelta de los globos con la bandera en la cual elevamos a lo más alto el pedido de paz, justicia y trabajo. Necesidad
las dos estrellas rojas, una por los familiares y víctimas de inseguridad acá en la ciudad de Rosario, y la otra por el acompañamiento del cordón industrial, los familiares y las víctimas de Granadero Baigorria, San Lorenzo, Capitán Bermúdez, que nos acompañen en la organización. Es un símbolo que utilizamos los familiares y las víctimas de inseguridad para hacer visible a nuestras víctimas fatales, a quienes, producto de las faltas de políticas públicas del Estado, nos cuestan las vidas que vemos diariamente, que se cobran las balas, no solamente en la zona del centro, sino también en los barrios, en cada uno de los barrios. Nos acompañan muchísimos familiares y víctimas de Isaac Muñoz, de Loso Cejas, de Trinche Karlovich, Fernando Groira, Rocío Molina, de Luciano Gómez y tantos otros que también se suman día a día y nos acompañan en cada acto, en cada manifestación y en cada pedido para que la justicia una vez por todas actúe. Gonzalo Molina también. Si me olvido de alguien, por favor, avisen, así lo podemos nombrar todos. Familiares también de violencia institucional, como es Bocacha, como es Pichón, como es tantos otros, que por esta violencia que nos come día a día, nos quitan y nos desarman las familias. Exigimos a los tres poderes del Estado, a todos los espacios políticos, que de la misma manera que nosotros nos estamos uniendo acá, ellos se unan y dejen de tirarse los muertos. Necesitamos que esto se frene. Bueno, agradezco la oportunidad de poder participar junto con mis compañeros de los barrios, que sufrimos, somos los que más que nadie la situación que se está viviendo en esta ciudad de Rosario, una ciudad con 500.000 de pobres, una ciudad llena de desigualdades, donde los pobres vemos pasar delante de nuestras casas, pobres, los camiones y los trenes llenos de comida, y donde va creciendo el hambre. Esa desigualdad es la que origina la violencia y es la que origina todo esto, toda esta economía delictiva que se nutre de eso y que nos llena de dolor a todos. Un abrazo a todos, particularmente a los familiares de víctimas, de los cuales, o de cuáles esas víctimas, muchas son compañeras nuestras, y los sentimos como propio lo que les pasa. Orgullosos de haber compartido este espacio con ustedes. Esperamos unos instantes más que después de pintar las estrellas.
van a prender unas velas en recordación de los que ya no están con nosotros. Bien, para los que quieran participar por este sector, se van a repartir unas viandas, así que pueden acercarse con libertad para recibir su porción, ¿sí? Gracias. Corazón solidario, se han acercado a compartir en esta noche este acto de recordación, de pedido de justicia, de oración. En unidad nos ponemos de acuerdo para cambiar la realidad de nuestra tierra. Dios les bendiga, hasta luego. Feliz Navidad. Chau, chau. Thank you.
molesta un poquito.